Amigos, bienvenido al canal del señor Barbudo. Miren, en esta ocasión vamos a ir a visitar unos cultivos de un amigo que tengo. Él le llama enchilate. El propósito de este video es para que aprendas un poquito si quieres sembrar. Ya se aproxima el tiempo de siembra, el tiempo de primavera-verano, para que tengas tus sandías y tus calabazas. Una de las buenas siembras es a partir del 15 de mayo. Vas a comenzar a regar un poquito, pero después el temporal de lluvia te las va a seguir regando. Así es de que te voy a mostrar. Este amigo comenzó a sembrar en el mes de febrero, me parece. Ya sus plantas ya están un poco más grandes. Incluso él ya va a comenzar a cosechar. Pero yo te voy a mostrar por si quieres cultivar en el temporal de primavera-verano. Bueno, acompáñame, amigo. No te pierdas este video. Un potro. Y aquí va, miren, mi amigo el potro. ¡Órale! Mi amigo el chilate tiene una captación de agua. Es un pozo del cual él jala el agua por gravedad con una manguera y riega sus plantas con tambo. Para sembrar, para hacer producir la tierra, no necesitas de gran tecnología. Muchas de las ocasiones lo único que necesitas es tener ganas. Tener ganas de hacer producir la tierra. Bueno, ya llegamos, amigo. No te pierdas esto que te voy a mostrar. Miren, me encuentro en una siembra de tomate criollo aquí en mi mismo pueblo, en mi mismo ejido. Él es un campesino que se dedica a sembrar. Ahorita ha sembrado tomate criollo. Anda por allá ahorita regando un papayal que tiene. Te voy a mostrar por si algún día quieres sembrar tomate criollo, cómo se siembra. Mira, aquí lo ha sembrado de una distancia entre un metro por unos 50 de ancho. Le ha sembrado de a tres plantitas. En algunos le siembra de dos. Y así va, mira, ya su tomatal ya va en desarrollo. Algunas plantas ya comienzan a florear. Mira, aquí podemos ver, ahí podemos ver las flores. Ahí va, este es un pequeño tomatalito que ha estado regando. Creo que tiene un mes y medio de tiempo que lo trasplantó. Y mira, ya como lleva de flores. Este tomate es grande, no es tan pequeño como el ojo de venado, el cual yo te he mostrado. Este es un poquito más grande, es más o menos así, mira. Y así ya lleva su tomatal este amigo, el amigo chilate. A él, de ahí baja al agua, de por ahí arriba. Y así, así es como se mantiene el campesino, mira. Bueno, más que ando trabajando. Anda trabajando, pues, el chilate, mira, él es el chilate. Él se dedica a sembrar, se dedica a la chamba. Yo te muestro para que si tú tienes un terreno por ahí, pues siembres, aprovecha tu terreno. Aprovecha tu agua, dedícate a lo bueno que es cultivar la tierra. La tierra es generosa, siempre te va a responder, te va a dar de comer. Y así, amigo, te invito para que te motives, hagas tu tomatalito. Bueno, amigo, ahí te dejo este mensaje para que veas que las tierras nos dan de comer. La prueba está mi amigo Chilate. Él le apuesta mucho al cultivo. De hecho, allá tiene un papayal. Por allá tiene un sandial, el cual también te voy a mostrar en este momento. Vamos para allá. Vas a ver que estamos en plena sequía y él, mira, va a comenzar a cosechar. Vamos para allá. Mira, ahora vamos a visitar otro de sus cultivos de mi amigo Chilate, que por allá se encuentra. Ahorita está descansando. Él aquí tiene sembrada sandía y melón. El melón ya está floreando y la sandía también, me parece. Ya muy pronto va a comenzar a cosechar en plena sequía, mira. En sequía muy intensa. Él, mira, chicas, para que veas que no te miento. Estamos en el mes de abril, cuando se está escaseando el agua. Y mira, él ya va a comenzar a tener su sandía. Ahí podemos ver, ya comienza a caer la primer sandía. También
El melón, mira, ya está floreando. Ahorita vamos a ver si podemos ver un meloncito que ya vaya por ahí. Ah, mira, aquí podemos ver. Ahí podemos ver, mira, lleva los melones. Por acá podemos ver más. Mira, ahí van los melones. Este es melón chino. Las plantas de melón chino producen bastante. Aquí él va a tener bastante melón. Por aquí vamos a ver esta mata, a ver si también ya lleva melones. Con mucho cuidado. Sí, mira, por aquí ahí van los melones. Ya los puedes mirar. También las sandías, mira. Bueno, yo les hago este videito para que aprovechen sus terrenos, aprovechen sus tierras. Siembren, si tienen agüita, mira, van a tener cuando otros no tengan. Van a estar cosechando todo el tiempo. Cabe mencionarte que este sandial, mi amigo el chilate, lo riega con un tambo. Anda mata por mata. Bueno, ahí te hago esta observación para que veas cómo se trabaja aquí en estos cerros. Aquí podemos ver es otro sandial de un poco menor tiempo. Mira, estas tienen un mes aproximadamente o menos. Y ya mira, así van, ya van desarrollando. Incluso también la de melón ya comenzó a florear. La de sandía muy pronto van a comenzar a florear, mira, y ahí van. Mi amigo el chilate sí que aprovecha bien su terreno, mira. Aprovecha bien su agua. Mira, así él la almacena en contenedores. Así tiene varios, tiene más por allá y así. Y así va distribuyendo su agua. Con un tambito viene mata por mata. Cabe mencionarte que este sandial, mi amigo el chilate, lo riega con un tambo. Anda mata por mata. Bueno, ahí te hago esta observación para que veas cómo se trabaja aquí en estos cerros de El Veladero Moreno. Si tienes la oportunidad, no desperdicies tu terreno, no desperdicies esa agua que tiene. Y en este momento por allá anda mi amigo el chilate. Anda regando, mira. Anda regando sus palos de papaya también. Bueno, ya te mostré. Estas son plantas de calabaza, tamalayota y pipiana. Esta es la tamalayota, mira. Y esa es de pipiana, es un poco más diferente. Mira. Bueno, amigo, ya te he mostrado. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera.